Salud, Corona Padrón. Nuestra siguiente participante y contendiente es Alma Rosa. Bueno, miren, estas son nuestras compañeras que van a contender por un papel principal. Aquí no va a haber, no va a haber segundo ni tercer lugar. La que gane va a ser la que va a representar el papel de María Magdalena y de María. Los compañeros del grupo nos van a apoyar con los papeles para que se pueda seguir la secuencia de la escena. Ellos van a tener el libreto a la mano para que no haya equivocación. Sí les pido silencio y respeto antes que nada para que esto se lleve a cabo con un buen fin, y también respeto a los jueces que hicieron el favor de hacer este tipo de casting para grupo de Activa Pasional. Vale, buenas noches a todos, y pues vamos a iniciar. Primero vamos a iniciar con las dos chicas que van para María, la Madre de Jesús. ¿Sales? ¿Cómo están, chicas? A todas. La paz del Señor sea en esta casa, madre mía. Hijo. Hijito mío. Toma, Jesús. Sabes, recuerdo cuando eras un niño y te tomaba entre los brazos. Oh Jesús, mírate, ahora eres todo un hombre de 30 años. Si tu padre viviera. Ha llegado la hora. Te da término a esta oscuridad que me rodea. Y cumplí con la misión para la cual me enviaron. ¿Quieres decir que te vas? Sí, madre. Ya es hora de que se escuche la voz del Señor en el mundo entero. Tienes que pasar a ver a tu primo Juan, el hijo de Isabel. Mucha gente de Galilea es atraída por su voz, hijo. Sí, ese profeta, el último y más grande de todos. Él es el elegido. Es mi precursor. Es la voz que clama preparar el camino del Señor. Con ese fin fue santificado cuando estaba en las entrañas de su madre. Mujer, hoy mismo dejaré nacer. ¿Cómo? ¿Hoy mismo? Sí, te abriré al Jordán, donde mi precursor me dispone el camino, predicando la penitencia y bautizado en el nombre del Padre. Y porque yo también quiero ser bautizado. ¿Tú, bautizado? Sí, madre. ¿Acaso ha querido excusarme de alguna ley? Lejos de quebrantarla, estoy en el mundo para dar fiel cumplimiento de ella. Si tú mismo, siendo purísimo, te sujetaste a ser purificada por el Espíritu Santo. Pero el bautizo no es un mandato de Israel. El bautizo solo se le administra a los manchados. Y tú, hijo, tú no estás manchado. No, no puedes estarlo.
Se bautizó, no es una ley. Mañana lo será. La ley antigua es dura, pero la nueva es más blanda, llena de gran caridad y dulzura. Madre, te duele que abandone esta casa, donde tantas horas de felicidad hemos pasado juntos. No, hijo, no me duele que abandones esta casa humilde de tu madre. Pues bien sabía que desde el día que te concebí me dejarías para cumplir tu encomienda. Madre, con la obediencia te pido permiso y tu bendición para salir a predicar la nueva ley de mi padre. Si de ello necesitas, yo te concedo todo lo que me pidas. ¿Qué le pueden negar a su creador? Esta pobre madre. Bendigo al Padre Eterno por haberme elegido a mí como madre del Verbo Divino. Te bendigo a ti. Ahora, bendíceme también a mí para tener la fe necesaria. Mi padre y yo estamos eternamente agradecidos contigo. Por eso serás bendecida por todas las generaciones. Yo, una humilde esclava del Señor, solo hago su voluntad. De Él lo he recibido todo y todo se lo doy con gusto. Anda, hijo, a predicar la vida de gracia. Los látigos han azotado mi cuerpo, las espinas han rasgado mi frente y el peso de este madero, la cera llega a mis hombros, pero estas lágrimas tuyas, madre mía, rompen en mil pedazos mi pobre corazón. Sacrificio de cumplirse. Pero tú, madre, dame tus brazos por última vez. Sí, hijo mío. Mira, madre. Hace un momento sin fuerzas estaba. Y ahora lleno de fuerzas. ¡Hijito mío! ¡Hijito de mi corazón! Hola, buenas noches. La primera participante, Danae. Menciónanos por qué quieres representar a María. ¿Qué es lo que te motiva? ¿Cuál es el fundamento? ¿Por qué en otro papel?
Buenas noches, mi nombre es Jacqueline Danae, tengo 19 años y el motivo por el cual quiero representar este papel es por agradecimiento a todas las cosas que me ha dado, a todas las oportunidades que me ha brindado. Una emoción que al ver cómo María vivió un dolor con su hijo, ver qué tan fuerte es un motivo por el cual yo estoy aquí. Quiero representar realmente lo que ella pasó y quiero darle gracias por todo lo que a mí me ha dado, y por ese motivo es que no escogí otro papel, porque estoy muy agradecida por todas las cosas que he pasado, y gracias a Dios estoy aquí ahorita donde estoy. Bien, muchas gracias. Gracias. A ver, mi última pregunta para Adela: ¿qué es lo que te motiva a querer representar el papel de María? ¿Cuál es el fundamento? Buenas noches. Pues nuevamente les repito, mi nombre es Arely Suárez Domínguez, tengo 16 años y principalmente estoy aquí porque ha sido una de mis sueños, de mis ilusiones participar, y escogí principalmente el papel de María, aunque sé que yo no me comparo con ella porque no soy tan pura como ella lo fue, pero estoy dando mi mayor esfuerzo para que se pueda dar, que se pueda cumplir mi sueño. Espero y pues ahora sí que haya sido de su agrado, y pues esa es la principal cosa que a mí me motiva a escoger este papel. Ok, Yareli, muchas gracias. Presentando el papel como aspirante a María Magdalena, agradezco a los tres y a todo el público en general que se hayan tomado el tiempo de estar aquí, principalmente a mi familia. Los amo mucho a todos y pues que sea lo que Dios quiera. Lázaro. Marta. Nadie responde, maestro. Vamos, es mejor seguir nuestro camino a Jerusalén. Déjenme descansar en esta casa de Lázaro y sus hermanos, en esta aldea de Betel. Pero no sabes que en esta casa vive. Sí, Judas, lo sé. Maestro, vienen ellos hacia acá. No piense que he venido a juzgar a los pecadores. Quizá poder entrar al reino de los cielos antes que ustedes. Escucha, maestro, si entras con esas personas te van a contaminar. Y más esa prostituta, toda la aldea te abandonará. Felipe tiene razón, maestro. Felipe, el corazón del Señor inspira. Miren quién llegó. La paz del Señor esté contigo, María de Marta. ¿Quién es este hombre? Verónica, ven, acércate. Dígame, señora. Dime quién es este hombre de la túnica blanca. ¿Acaso no lo conoce? Es Jesús, el Nazareno. ¿Jesús, el Nazareno? Ese que dicen que convierte en cuanto lo miran. Y dime qué haces en casa de mis hermanos. Porque Lázaro y Marta también son mis hermanos en el corazón. Vamos, María, ven, aleja de tu lado a esos hombres que te acompañan. Pero aléjalos y oye, que tu espíritu ha de quedarse aquí, con los buenos y los humildes. Como está en el texto.
soldados, ir a mi casa de Jerusalén y esperarme ahí. Esperarán en vano, María. ¿Qué embrujo hay en tus palabras? ¿Por qué se han cruzado mis ojos con los tuyos? ¡Mira! Ya no tengo a nadie que me defienda. Ahora sí lanza contra mí tus injurias y maldíceme con tus palabras de fuego. ¡Anda! ¡Maldice mi vida de pecadora! María de Marte, ¿pero cuándo has visto que el buen pastor, que al recobrar sus ovejas perdidas las apalea? Por lo contrario, le da la mejor hierba, los mejores cuidados y los mejores halagos. Y tú eres esa oveja perdida que ha vuelto al rebaño. Para ti ha de ser todo lo de esta casa, de esta aldea y del reino de los cielos. Dejarás esos males. No, Jesús. Ya no hay tiempo para mí. Y esas piezas, María. También dan los hombres por la gloria eterna. Repartirás entre los pobres tus joyas. Y convertirás tu mesa y tu casa en pan para los pobres. La medida que despojas de tu cuerpo lo que la duele. Se irá vistiendo y enriqueciendo tu alma. Esa será vida. María de Mato, no. Te lo digo yo, que soy la verdad y la vida. Perdóname. Yo solo soy una mujer pecadora. María de Mar, tus muchos pecados te son perdonados debido a tanto que has amado. Ven, María, levántate. Ahí viene tu hermana Marta. ¿Qué pasa, Marta? Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano Lázaro no habría muerto. ¿Cómo? Mi hermana no está muerta. Pero no resucitará, Marta. Tranquila. Ya sé que resucitará el día de la resurrección universal, que será el último del mundo. Yo soy la resurrección y la vida. Todo el que cree en mí, si no vive, vivirá. Y el que cree en mí, no morirá. Tendrá vida eterna. ¿Tú crees esto, Marta? Señor, yo siempre he creído en ti, en el Hijo de Dios que ha venido al mundo para la salvación de todos. Marta, muéstrame en dónde le han sepultado. Ven, Señor, te lo mostraré. Pues yo, Felipe. Pasa, nadie te sigue. No, eso creo. Pero hay una trifulca allá afuera. Nos están buscando por todas partes. Hay que irnos de aquí. Creo que nadie te ha visto. Soy yo, María Magdalena. Abra la puerta, por favor. Adelante. ¿Qué pasa, María? Hermanos, hermanos, vengo a darles un mensaje. Fuimos a la tumba de Jesús y ahí estaba un hombre y me dijo, ¿por qué buscan a los vivos entre los muertos? Jesús no está aquí. Luego fuimos a la tumba y vi que habían movido la piedra del sepulcro. La tumba estaba vacía, lo buscamos y no estaba ahí. ¿Te refieres a que el cuerpo del maestro no estaba ahí? ¿No han robado? ¡No! ¡No! Déjenme terminar. Cuando íbamos saliendo del cementerio, vi a otro hombre. Vi lo trastornada que estaba y me dijo, mujer, ¿a quién estás llorando? Luego dijo mi nombre
María, María. Fue entonces cuando me di cuenta que era Jesús. De rodillas levanté las manos. No me toques, dijo, porque aún no he ascendido al reino de mi Padre. Pero ve y dile a mis hermanos lo que has visto. ¿No me creen? ¿Así que no me creen? Les digo que vi al Maestro. María, María. Juan. No, Juan. Tú tampoco me crees. Mírate, María. Estás muy cansada. ¿Por qué no mejor te vas a descansar? Yo lo vi, Juan. Yo lo vi. Fantasías de mujer. ¿Fantasías? ¿Fantasías? ¿Su muerte fue una fantasía? Yo lo vi morir. Estuve llorando a sus pies. ¿Por qué se me voy a aparecer? Me dijo que les dijera y así lo hice. Marta. Nadie responde, maestro. Vamos, es mejor seguir nuestro camino a Jerusalén. Déjame descansar. En esta casa de Lázaro y sus hermanos. En esta aldea de Betania. Pero, ¿no sabes que en esta casa vive? Sí, Judas. Sí lo sé. Maestro, vienen ellos hacia acá. ¿Por qué piensan que he venido a juzgar a los pecadores? Quizás ellos puedan entrar al reino de los cielos antes que todos ustedes. Escucha, maestro. Si entras con esas personas, te van a contaminar. Si vas a esa prostituta, toda la aldea te abandonará. Felipe tiene razón, maestro. Felipe. El corazón del Señor es piedad. Miren quién llegó. La paz del Señor. Está contigo, María de Magda. ¿Quién es ese hombre? No lo conozco. Verónica, acércate. Dígame, señora. Dime, ¿quién es ese hombre de la túnica blanca? ¿Acaso no lo conoce? Es Jesús el Nazareno. Ah, el carpintero de Nazaret. Ese que convierte a cuantos lo miran. Dime, ¿qué haces en casa de mis hermanos? Porque la sabí, Marta. También son mis hermanos en el corazón. Anda, María. Ven. Y aleja de tu lado a esos hombres que te acompañan. Pero... Aléjalos y oye. Que tu espíritu debe quedarse aquí con los buenos y los humildes. Vayan a mi casa de Jerusalén. Y espérenme ahí. Esperarán en vano, María. ¿Qué dices, Rabí? ¿Por qué se han cruzado tus ojos con los míos? ¿Qué embrujo hay en tus palabras? Mira, ya no tengo a nadie que me defienda. ¡Lanza contra mí tus injurias! ¡Maldíceme con tus palabras de fuego, mi vida de pecadora! Pero María de Madre, ¿cuándo has visto que va el pastor? Quiere cruzar sus ovejas perdidas de la zapalina. Por lo contrario, le da la mejor hierba, los mejores cuidados, los mejores salarios. ¡Calla, no me atormentes más! Y traga sus ovejas perdidas, que vuelve al rebaño. Y para ti de ser todo lo de esta casa, de esta aldea, y del reino de los cielos. Dejarás esos mantos y esas piezas valiosas, y también a los hombres que lo harán a ti. Repartirás entre los pobres tus cosas y convertirás tu mesa y tu casa en pan para los pobres. Y a medida
A medida que los toques de tu cuerpo loquetador se irá vistiendo y el rito será su alma. Y esa será la vida, María de Magda. Pero soy yo, que soy la verdad y la vida. Muchos pecados te han sido perdonados. Debe de tanto que has amado. Levántate. Ahí viene tu hermana Marta. Hermana. ¿Qué pasa, Marta? Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano Lázaro no habría muerto. ¿Cómo, mi hermano? Tu hermano resucitará, Marta. Tranquila. Ya sé que resucitará. El día de la resurrección universal. Que será el último del mundo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, si no vive, vivirá. Y todo aquel que cree en mí, no morirá. Tendrá vida eterna. ¿Crees tú esto, Marta? Señor, yo siempre he creído en ti, en el Hijo de Dios, que ha venido al mundo para la salvación de todos. Marta, muéstrame en dónde lo han sepultado. Ven, Señor, te mostraré. Bueno, buenas noches. La pregunta es para las tres. ¿Por qué quieren representar el papel de María Magdalena? Hola, mi nombre es Alma Rosa Rivas Morales, tengo 23 años, soy de Coyotepec, Estado de México. Estoy aquí por agradecimiento. Por la salud que le ha dado a mi papá y a mi hermana. Y también para pedirle que... la resignación de mi tía y de mis primas por la pérdida de mi tío. Y también por un compañero nuestro, Rubén Cruz. Sería todo. Buenas noches, mi nombre es Nadia Holguín Colona. Soy de aquí, de Teoloyucan. Vine representando este papel, en primera porque para mí es un sueño. Agradezco la oportunidad y pues a lo mejor de más joven fue una persona muy rebelde. Con el tiempo creo que he aprendido a ya ser más fuerte, a agarrar las riendas. Y pues así fue la vida de María de Magda. Primero fue una mujer pecadora y después ya fue una mujer que estuvo como discípula de Jesús. Eso es todo. Hola, buenas noches. Mi nombre es Mitzi Jocelyn Corona Paridón. Tengo 19 años de edad. Tengo 20, perdón. Soy nativa de aquí, de Teoloyucan. La razón por la cual estoy aquí es porque este papel para mí es una ilusión, para mí es mi sueño. Y bueno, también agradezco a mis compañeros y a ustedes el tiempo que se tomaron en estar aquí viendo nuestras representaciones. Agradezco también la oportunidad. Muchas gracias.
por ser partícipe de este pequeño casting de Grupo Activo Pasional. Y pues vamos a seguir adelante. Y pues vamos a ver. Bueno, pues antes que otra cosa, chicos, chicas en este caso. Yo, arma, por favor. A ver, chicas, buenas noches a todos. Antes que nada, pues quiero agradecer la invitación que nos hicieron aquí para participar, para ser jueces en este sentido. La verdad, para mí en lo particular es un halago el estar aquí con ustedes, ya que para mí esto ha sido de muchos años. Bueno, pues todas, la verdad, lo hicieron excelente. La verdad, yo creo que mis compañeros y yo compartimos la misma idea de que todas lo hicieron muy bien. Ajá. Sin embargo, pues no puede haber dos Marías, no puede haber tres María Magdalena. Sin embargo, nada más debe haber una. Pero no quiero que las chicas que no sean seleccionadas, no quiero que se desanimen, que dejen de venir, sino echarle los kilos. Eso no quiere decir que hayan perdido, que sean perdedoras, no. Al contrario, todas son ganadoras, todas le echaron los kilos, todas pusieron el mejor empeño. Me sorprendió bastante ver el llanto en todas. Ajá, hay quien por ahí le ganó el llanto de veras. Entonces, eso es algo muy, muy satisfactorio en ese sentido, ¿sale? Entonces, ese es mi punto de vista. Nadie es perdedor, nadie va a ser, sino que las reglas es de que debe de existir una sola persona en cada uno de los papeles. Ese es mi punto de vista. Y también mis compañeros les darán sus observaciones. Buenas noches. Nosotros queremos reiterarles esa felicitación, porque la verdad fue muy reñido el puntaje. La verdad que quisiéramos que todas estuvieran haciendo el papel, pero desgraciadamente no más es una. Así es que las demás no se desanimen y de antemano, felicidades. Y las que queden elegidas, no es para que digan ya, ¿sabes qué? Ya soy yo y simplemente ya me quedé con el papel. No, hay que esforzarse un poquito más. Hay detalles que hay que pulir todavía para que esto sea algo agradable, sea algo para nuestro Señor. Recuerden que lo que hacemos es para Dios, así es que hay que pulirlo todavía un poquito más, ¿vale? Pues de antemano, muchas felicidades y que Dios las bendiga. Gracias. Bueno, buenas noches. Yo, haciendo eco de las palabras de mis compañeros, reitero la felicitación a todas. Fue sorprendente cómo se desenvolvieron aquí. Sabemos que no es fácil. Nosotros que hemos pasado por esto sabemos que no es fácil. Nos gana la pena, nos da nervios. Es muy difícil hacer lo que ustedes están atreviendo a hacer. Fue difícil en realidad esta votación. Tuvimos que discutir algunos puntos por ahí, porque todas estuvieron muy, muy bien. Como decía mi compañero, hay detalles que se tienen que pulir ya en el transcurso de los ensayos, que ya le tocará a René. Pero desafortunada y afortunadamente solo debe de haber un ganador. Para mí, todas ustedes hicieron un estupendo trabajo. Todas merecían el papel, pero así son las cosas. Yo nada más quiero felicitarlas. En realidad me sorprendieron cómo se desenvolvieron, cómo manejaron la voz. Hay detallitos, como decíamos, pero felicidades y felicidades a todos. Gracias. Bueno, pues este fue el comentario de nuestros jueces. Ahora aquí nuestro compañero Jonathan pues va a dar el veredicto final y pues, como dijeron los jueces, esto nos sirve de una experiencia para que si yo al otro año quiero volver a luchar por ese papel, hay que darle, o sea, no hay que irnos, hay que, siempre les he dicho a ustedes, vamos a quedarnos. El grupo es de ustedes, ustedes son parte de, y si quieren hacer algún mérito, siempre se los he dicho igual, hay que estar aquí, no hay que aflojar, al contrario, hay que darle más y más para arriba.
las oportunidades siempre las va a haber. Solo es cuestión de que nosotros las quieramos agarrar. ¿Sale, jóvenes? Ok, chicas, bueno, pues voy a mencionar a la personeta que pues que tuvo mayor puntaje y por ende se queda con el papel de María. Bueno, esa personita es... Hay que echarle ganas. No se desanimen. De aquí en adelante, vamos a echar los kilos, ¿vale? Nada de desanimarse, ¿vale? A ver, ahora sí. La persona que tuvo mayor puntaje es... René, igual tienes que ponerte el tiro. La persona que se llevó mayor puntaje para el papel de María es Danae. Bueno, pero para el personaje de María Magdalena, la que quedó elegida, que fue muy reñido el puntaje, como dice el compañero, tuvimos que checar algunos detalles para poder dar este veredicto. Así es que el papel se lo queda Mitzi. Bueno, a ver, chicas, entonces pues ya están ahí los papeles. De verdad, a las chicas que no salieron seleccionadas, vamos a echarle ganas, ya lo dijo René, no es el último año, todavía viene más tiempo, más temporadas. Yo en algún momento les platico una anécdota, igual esperaba un papel, en el momento no me lo dieron y lo que hice fue emberrincharme, pero después platicando con una persona me dijo, pues hayas tiempo que diga, tienes que echarle ganas y el siguiente año, y el siguiente año así fue. Entonces, pues esta situación no se acaba, de aquí vamos a seguir adelante, van a echarle los kilos, yo confío en ustedes, la verdad, a lo mejor pues no me presento aquí, pero pues estoy aquí de una otra manera en los últimos días, sabe René que aquí cuenta con el apoyo de nosotros, y pues échenle los kilos, chicos, chicas, y las que quedaron, por favor, hay que pulir más cosas, hay que echarle lo mejor que se pueda, ¿sale? Gracias. Aprovechamos, aquí están los jueces, se nos hizo el favor de hacer este programa. Se nos vuelve a reiterar, hay personas ajenas al grupo que vinieron a ver el casting, y como lo hemos manejado desde un principio mi compañero René y esta Rosita, vuelvo a reiterar lo mismo. El papel se lo han ganado ustedes a pulso, felicidades. Pero recuerden que hay reglas en un grupo. Hay reglas. Y si no cumple con esas reglas, disculpen, está la segunda. Así es que hay que echarle ganas, como dijeron aquí los jueces, no aflojar y dar todo por el todo, porque si no, atrás de ustedes está la compañera, pues, con la pena, de verdad con la pena, pero se los quito el papel. Tanto a los Cristos como a María Magdalena y a las redes. Aquí hay mucha gente que está de testigo, que está escuchando de voz propia, que así va a ser. Así va a ser. Aunque se enojen conmigo o me meten la mamá las veces que quieran, así se va a hacer ya. 6 faltas y pierden el papel. ¿Entendido? Gracias por su asistencia, de verdad, y disculpen la comunidad, pero pues, gracias a Dios, pues, se dio lo que se tenía que dar y pues, felicidades y vamos a echarlo para adelante.
Bueno, pues creo que es importante llevar a cabo la representación. Son nuevos retos que uno debe ir cumpliendo y crecimiento personal en el grupo. Fomentar, y es una manera de predicar. Me acerco y pido el papel porque pienso que probablemente esté preparado, sea el momento para hacerlo. Primero Dios, todo es arreglado. En el grupo entré el año del 2012, ya prácticamente unos 6 años, porque no han sido consecutivos, pero sí unos 6 años. He tenido la oportunidad de representar en 2012 a Cayo, el jefe de resultados. 2013 salí de Barrabás. 2014 salí de Gestas. 2016 de Dimas. En 2019 se me da la oportunidad de Jesús en el tercer lugar, en el último tramo, que es la subida, llegar a la iglesia. Primeramente que nada, pues una felicidad enorme. No cualquier persona se le da la oportunidad. Es una bendición. Me siento tranquilo, pero también me siento con una gran responsabilidad del saber lo que significa representar un papel tan grande. El personaje que es, el personaje que es muy fuerte, pero motivado, y me siento contento, y pues vamos a dar lo mejor de nosotros. Bueno, creo que característica importante pues es la fortaleza, tanto espiritualmente como física, tener la vocación al estar aquí en un grupo parroquial y pues venir preparado y listo a lo que nos vamos a enfrentar, a las cosas que sabemos que vienen para nosotros. Muy buena pregunta. Primeramente, en sí el peso del personaje. No es personificar a cualquier persona, sino representar al Padre Dios. Es un reto muy importante. Hablando de la representación, creo que es el reto más fuerte para mí. Ha sido el camino, los golpes, la preparación física. Creo que esos serían los mayores retos en este papel. Eso es algo que muchas personas comentan, o critican, o juzgan, que no son reales, que es actuado, que es fingido, pero no, los golpes son reales. Duele. Uno lleva una preparación de meses atrás, de ir curtiendo la espalda con golpes, de ensayar, obviamente, para evitar algún accidente, pero si todo duele, todo es real y todo conlleva una responsabilidad doble al saber que es un personaje que implica golpes. El caso es estar acercado a Dios, pedirle cada día que me dé la fortaleza, me ilumine para salir adelante. Sabemos que nadie es perfecto, todos tenemos defectos. Tenemos que pedir a Dios que nos ayude, que nos permita pulirnos, salir adelante, ir cambiando las cosas, acercarnos cada 8 días a la misa, a confesarnos, comulgar. Y esa es la preparación espiritual que llevo a cabo. A correr, me voy a correr porque implica mucho la respiración, el que es controlar la respiración. La pierna, la resistencia por el peso de la cruz. La pierna es donde llevamos el arrastre, el mayor peso. Hacer ejercicio para estirar los músculos del pecho y la espalda, para aguantar el peso. Correr, a lo mejor lagartijas. Pero más que nada es correr. O sea, es físico, es control de respiración. No es más de músculo, ¿no? Sino es control de respiración, control de piernas y de rendimiento físico para poder llegar al final.
poder estar aquí, pues es muchas veces la situación de los enfermos, no nada más enfermos de salud, enfermos de corazón. Cuando Jesús perdona a las personas, cuando cura a los leprosos, cuando perdona a los pecadores. Esas son las cosas que más nos acercan, porque repito, nadie es perfecto y venimos por un arrepentimiento y motivados a intentar ser una mejor persona. Desde todo corazón les hago la invitación personalmente a que se acerquen a formar parte del grupo. Da a lo mejor un poquito de tristeza que en estos últimos años el grupo ha disminuido en cantidad de personas, pero no en cantidad de ganas. Se les hace la invitación para que se acerquen, para que sigamos creciendo, haciendo el grupo más grande. Y mucha gente pregunta por qué existe ese grupo, por qué es la actuación, pero es una manera de predicar. Es una manera de que a lo mejor los jóvenes se enteran de algo que pasó y no lo sabían. Se hace la invitación para que vengan, participen, formen parte del grupo. Yo entré a la edad de 12 años, ya han pasado los años, y aquí estamos, seguimos vigentes. Y pues se les hace la invitación igual para que nos acompañen en la representación, que nos acompañen en el camino, y primero Dios terminar con bien hasta Domingo de Resurrección. Pues ahorita estoy tranquila, no me siento nerviosa. Estoy tranquila porque sé que lo voy a hacer bien, que me estoy esforzando porque todo salga bien y porque sé que Dios me va a dar la fortaleza para que todo salga perfecto. Y en estos momentos me siento tranquila, con nada de nervios, sea lo que vengo y sé lo que voy a representar. Pues creo que ser un poquito más sencilla, también en eso implica un poquito el físico para poder representar ese papel. No completo total las características porque no soy perfecta, pero sé que estoy haciendo mi mayor esfuerzo para poder hacer algo que me gusta y la humildad ante todo. En ese momento solamente me estaba enfocando en lo que estaba haciendo. En ese momento estaba pensando en mi familia, en mí y en todo lo que Dios me ha brindado, todo lo que me ha regalado para poder estar donde ahorita estoy. Y solo pensaba en eso, en mi familia y en Dios, que era mi fuerte para poder representar lo que quería. Pues yo creo que no soy una persona que fácilmente expresa sus sentimientos y uno de mis mayores retos va a ser expresar lo que realmente estoy sintiendo, todo lo que en el momento estoy pasando, y para mí es eso, un reto, expresar lo que yo siento, porque es muy difícil que yo pueda sacar mis sentimientos ante cualquier situación. Pues estoy preparando espiritualmente, mentalmente y físicamente, porque antes de poder prepararme para este papel, pensé en todo lo que se necesitaba, pude investigar un poco y creo que más espiritualmente a lo que vengo, a lo que quiero lograr, y sé que lo voy a hacer bien y estoy muy agradecida con Dios por esta oportunidad que se me está dando y pues con el grupo que me dio la oportunidad de estar aquí y representar un papel que para mí es un fuerte y una ilusión que yo tengo. Pues creo que tanto de ella como de mí han habido consejos en la forma de expresarnos, en la forma de movernos, y creo que mi mejor consejo que le he podido dar es que lo dé todo de corazón y que lo haga de la mejor manera, porque por algo está ella aquí.
que todos los paisajes de la Biblia representan algo, ¿no? Creo que hay momentos difíciles y hay momentos fuertes para ti. A lo mejor no todos están muy cercanos a Dios, pero creo que hay momentos en la vida en el que sí ya no puedes, y uno de los pasajes de la Biblia es la vida de Jesús o la muerte que vivió, que creo que es una etapa muy fuerte en el que su madre tuvo que sacar muchas garras, mucha fuerza para poder salir adelante, y creo que uno de esos es la muerte de Jesús. Pues que lo hizo muy bien, yo no tengo nada en contra de nadie. Yo la verdad, para mí creo que, como lo dije, es una compañera de grupo, en ningún momento fue mi rival o algo así que dije que algo que no iba a poder. Y yo la verdad la felicito por el esfuerzo que dio, creo que hizo lo mejor que estuvo en sus manos y que hay más años para representar un papel. Entonces yo, que Dios la bendiga y que ojalá y para el otro año se le dé la oportunidad de obtener el papel que quiere. Pues yo los invito a que se den la oportunidad de acercarse al grupo. Creo que a veces no son lo que aparentan. Adentro del grupo se ven muchas cosas. Se tiene que empezar desde abajo para poder hacer que esto crezca. Y los invitamos a que formen parte de las experiencias que nosotros estamos por vivir, de las que hemos vivido, y es algo muy bonito participar en lo que te gusta. Entonces los invito y los invita a todo el grupo a formar parte de esta Semana Santa y que nos puedan acompañar en esto que se viene para nosotros. Estoy enfocada en prepararme más espiritualmente. Siento que ya es una responsabilidad un poquito más grande, porque pues ya no estoy como aspirante, sino pues ya estoy como en sí en el papel. Entonces siento que es una responsabilidad aún mucho más grande con Dios y sobre todo con mis compañeros. Pues yo creo que esto me hizo unirme aún más a algunos compañeros, que yo no había tratado y que pues en su momento me ofrecieron su apoyo. Entonces pues como que esto me hizo convivir más con ellos. Pues pensé en mi adolescencia, que fue antes de, pues, de acercarme a Dios y después de acercarme a Él. De hecho, pues yo me atreví a venir por este papel precisamente por eso. El llorar al pie de la cruz. Siento que eso es lo más fuerte que tiene este papá. Pues espiritual y físicamente. Físicamente porque pues me hace falta. Y espiritual pues porque también siento que tengo que acercarme más a nuestro Señor. Pues yo desde el inicio, tanto a ella como a mi otra compañera que también participó en el casting, a las dos les di pues muchos consejos que en su tiempo a mí me los dieron. Les di pues opiniones, les dije pues cómo hicieran más o menos las cosas. Y pues sí, a lo que vi, sí me hicieron un poquito de caso. Bueno, cuando fui María,
lo que me inspiró mucho fue el dolor de María, ¿no? Con su hijo. Lo interpreté con el dolor de mi madre, con mi hermana. Y en este papel, pues me siento identificada con ella, porque pues antes de estar en un grupo parroquial, pues hace unos años atrás, pues sí, no me gustaba andar de fiesta en fiesta, de aquí para allá, y como que desde que me acerqué más a Dios, todo eso lo cambié para bien. Yo se los dije a ellas, y pues ahora lo repito, todas dimos lo mejor, porque todas nos entregamos al 100% en ese casting, tanto mis compañeras que participaron para María Magdalena como las de María. Siento que la decisión de los jueces pues fue complicada, porque pues se vio el esfuerzo de todas. Las felicito a todas porque pues todas somos unas campeonas. Y pues hay más años, hay más oportunidades. Y pues espero que no porque en esta ocasión pues no salió como lo esperaban, pues dejen al grupo, sino al contrario, estén más ahí y pues vengan los siguientes años por ese papel. Y bueno, pues les quiero hacer la invitación para que se vengan a acercar al grupo, aún hay papeles disponibles para los que gusten. Y pues si lo de ustedes pues no es salir, pues los esperamos en las representaciones. Créanme que mis compañeros y yo estamos dando lo mejor de nosotros para que esta tradición que tenemos como municipio salga bien con la ayuda de Dios.